El 8 de septiembre de 1988 ocurrió la depresión tropical número 12 de la temporada en el Mar Caribe. Este fenómeno no tardaría mucho en convertirse en el huracán Gilberto. Gilberto fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial. Los efectos logrados en la población a través de 9 largos días de caos aún se encuentran en el recuerdo de quienes lo vivieron. La pregunta es, ¿está la humanidad preparada para eventos de mayor magnitud? El mundo vulnerable ante el cambio climático. Durante el siglo pasado, se comenzó a trabajar con predicciones sobre las condiciones esperadas del clima. Hasta ahora, los pronósticos han sido poco precisos, porque no reflejan la incertidumbre inherente a cualquier proyección de una condición futura, especialmente de un sistema caótico como el clima. Si a esto sumamos que el incremento en la temperatura de la atmósfera ha multiplicado los eventos extremos, nos damos cuenta que las sociedades humanas se encuentran más expuestas que nunca a nuevos riesgos y peligros. Las sociedades actuales son más complejas, lo que conlleva a que existan nuevos puntos de vulnerabilidad. A partir de los años 80, se encontró que en gran parte de los trópicos y subtrópicos, las condiciones del clima comenzaron a alterarse por oscilaciones climáticas que traían como consecuencia lluvias por debajo de lo normal o a veces sequías combinadas con precipitaciones excesivas, lo que mostró que algunas regiones no se encontraban preparadas para dichos eventos, ni se contaba con predicciones climáticas precisas. Esto expuso por primera vez la necesidad de realizar estudios sobre vulnerabilidad. Ya se podrán imaginar que si es difícil y hay incertidumbres en la predicción del clima de un día para otro, de una semana a otra, de una estación a otra, mucho más incertidumbre habrá en intentar pronosticar qué va a pasar con el clima y con los grandes eventos climáticos extremos en los siguientes años. ¿Qué pueden tener en común las medidas para el norte de México, donde confrontaremos una sequía, en condiciones donde ya hay escasez, con las condiciones o las medidas que tendremos que adoptar en el sureste, donde el agua es más abundante y nuestro problema van a ser más bien los efectos de los eventos hidrometeorológicos extremos? No hay soluciones generales. Por lo tanto, necesitamos hacer estudios de vulnerabilidad que nos permitan diferenciar las medidas de adaptación. Sabemos que llueve todos los años y todos los años hay grandes tormentas y todos los años llegamos y ponemos cara de ¡ay, qué pena con el cataclismo! ¿Cuánto dinero necesitan para sus casas? Y año con año, y no hay una planeación que digas ya se está construyendo un lago, se está construyendo una nueva presa, no hay eso. O sea, vamos a estar a merced de lo que pasa siempre. A pesar de que los sistemas de predicción se han ido mejorando, científicamente no es posible pronosticar el clima por más de unos pocos días. A eso se le llama incertidumbre. Por ello es necesario generar capacidades de adaptación en todos los niveles, tanto locales como nacionales o regionales, para prevenir la vulnerabilidad. Esto no tiene que ver necesariamente con las predicciones climáticas, sino con la construcción de obras civiles, de flujos de información adecuados y de políticas públicas que disminuyan el riesgo ante tal vulnerabilidad. Aunque es cierto que algunos tomadores de decisiones, cuando llegamos y les presentamos todo, aquí está toda la mejor información hasta el momento, pueden irritarse y decir, oye, dime si va a llover más o va a llover menos, como si fuera pronóstico. Y nosotros tenemos que meterlos en el camino de tomar decisiones en el contexto de incertidumbre. Efectivamente, no sabemos el clima futuro, sí sabemos que se va a seguir calentando este planeta y que el sistema que determina las lluvias, el sistema hidrológico, se va a
acelerar. Otra cosa que conviene hacer es dimensionar el riesgo por sus efectos. Es decir, bueno, puede haber una inundación en campos de cultivo y eso tiene normalmente un efecto económico, pero difícilmente pone en riesgo a una cantidad muy grande de la población. Mientras que inundaciones en las ciudades ponen en riesgo a mucha población. México podría resultar particularmente afectado por el cambio climático. Es un país cuyos recursos hídricos son escasos en una gran parte del territorio, posiblemente excesivos en el sureste, un país que tiene dificultades para tener una gestión efectiva de esos recursos hídricos, que se vería entonces afectado por los fenómenos derivados del cambio climático. Los huracanes son un buen antecedente para medir el efecto de los fenómenos climáticos en la naturaleza. Gilberto provocó en total 318 muertes, de las cuales 202 fueron tan solo en México. No se tiene una cifra exacta del daño total causado por Gilberto, pero se estima que el total para todos los territorios afectados habría sido de 5,000 millones de dólares. A pesar de ello, ciudades como Monterrey, donde hubo una gran afectación, sigue ubicando asentamientos e infraestructura en las partes afectadas. En Monterrey es más caro reparar lo que el agua produce que preparar este tipo de barreras. El costo actual de la recuperación de Monterrey cuesta el costo tres veces más de lo que costaría una barrera de protección de ese río. Si uno pasa al caso de la agricultura, por ejemplo, y empieza uno a ver lo que ha venido sucediendo con un aparente retraso que se viene dando ya en las lluvias de verano, ese retraso, por ejemplo, si fuera de un mes, es impactante sobre todo para la agricultura temporal. Si no llueve en junio, gran parte de la agricultura de temporal no tiene ningún futuro. En 2005, el país perdió 13% de su producto interno en agricultura simplemente por ese retraso de las lluvias. Es decir, nuestra agricultura, principalmente la temporal, es terriblemente vulnerable a variaciones en el clima. El hablar de vulnerabilidad nos pide no solo describir la amenaza, como es la sequía, sino nos pide decir algo sobre la gente que se enfrenta a esa amenaza. Y por lo tanto tenemos que describir cuáles son las políticas agrarias que han llevado a esta situación. Tenemos que describir un efecto muy importante, fuente de vulnerabilidad, la brutal migración de la gente joven del campo, porque no es lo mismo, ¿verdad? Una sequía teniendo mucha mano de obra y gente joven, que decir la gran mayoría tienen más de 60 años, un tercio de esta gente son mujeres. Más allá del problema de las pérdidas reflejadas en la economía, la infraestructura o la agricultura, está el grave riesgo que enfrentan las poblaciones y la posible pérdida de vidas humanas. Un recuento parcial de los eventos registrados durante 2010, según la Cruz Roja, señala que más de 600,000 personas han sido damnificadas a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en estados del noreste y sur del país. En Veracruz, la cifra de damnificados ascendió a más de 200,000 y las afectaciones en la infraestructura pública superaron los 1,500 millones de pesos. En Tabasco, la Dirección de Protección Civil Estatal informó que el número de afectados por la creciente de ríos a causa de las precipitaciones superó 130,000 personas, por tan solo mencionar algunos datos. La vulnerabilidad que tenemos independientemente de que hubiera cambio climático o no, y que va a ser mayor porque va a haber cambio climático, ¿no?
Entonces, pues todas las personas que viven en laderas, que se derrumban cada vez que hay una lluvia torrencial. Bueno, ahí, aunque no hubiera más lluvias torrenciales, hay que resolver ese problema, ¿no? Y además, ahora que sabemos que probablemente va a haber más lluvias torrenciales, pues tenemos que resolverlo todavía con mayor necesidad, ¿no? Otra lección de Tabasco es que no podemos depredar el medio ambiente y salir impunes. Una parte importante del efecto de que esta lluvia llegara después en escurrimiento en cantidades tan grandes al sistema de presas, pues es porque han deforestado cantidades enormes de montaña. Entonces, todos esos bosques que amortiguan la avenida, que llueve, se queda en el bosque, se humedece y hasta después empieza a escurrir, pues llegaban al suelo y empezaban a escurrir de manera inmediata. Las precipitaciones fueron muy intensas, cierto, pero si hubiera habido bosque, los daños hubieran sido mucho menores. Y no estamos prestando atención a eso. En nuestra cultura vamos siempre detrás del niño ahogado. Es decir, primero esperamos a que las cosas sean ilegales, sean irregulares, que el fenómeno se dé, y después andamos buscando parches, andamos buscando mitigaciones y andamos buscando cómo resolver el problema ya creado. Pero no usamos esta capacidad racional, elemental, de adelantarnos al problema. No hay ninguna discusión en México respecto a cómo vamos a alimentar a 35 millones de habitantes más para el 2050, 4 décadas de distancia nada más, teniendo que generar casi el doble de los alimentos que estamos produciendo ahora. Y hacerlo sustentablemente y no hacerlo con daños al ambiente. Daños que van desde luego la perturbación de los ecosistemas naturales a la contaminación de aguas y ríos por el uso indiscriminado, ilógico y racional de agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, etc., ¿no? Y con la posibilidad de poder hacer esto de manera sustentable, de poder sostener esos ritmos de producción para la gente sin los daños ecológicos y con ganancias económicas. Es un reto importante, pero ¿dónde lo estamos analizando? ¿Dónde hay ahorita un grupo de gente sentada tratando de ver cómo vamos a conducir las políticas agrícolas del país para los siguientes años? El clima y sus variaciones siguen siendo uno de los elementos más determinantes en la disponibilidad de agua. Mientras que en unas partes estamos siendo testigos de lluvias cada vez más torrenciales, por otro lado, resultan evidentes sequías extremas que no estaban previstas, poniendo en riesgo a poblaciones enteras, ya que no existe en México un sistema de alerta temprana ante sequías que pudiera preparar a los grupos vulnerables ante este fenómeno y que los hace proclives a experimentar conflictos por agua. En el caso de las inundaciones y el desfogue de presas, obliga a comunidades enteras a desplazarse por el inminente peligro que representan estos eventos. En este contexto, el manejo del agua es un factor estratégico para la vulnerabilidad. En México, la infraestructura hidráulica cuenta con más de 4.000 presas. Necesitamos revisar todos nuestra infraestructura hidráulica. Es decir, necesitamos más presas de almacenamiento para captar el escaso o cada vez más escaso escurrimiento que se puede producir por el calentamiento global. Esas presas necesitan vertedores más grandes. Ahora están diseñados para desalojar una cierta cantidad de agua, pero con lluvias intensas y huracanes más intensos, ¿esos vertedores son suficientes o ya no son suficientes y se puede plantear un riesgo? Todas las presas y toda la infraestructura hidráulica en general ha sido diseñada bajo el contexto del promedio. Un promedio sobre una condición estacionaria. Es decir, suponiendo que el clima no ha cambiado ni cambiará mucho
en los próximos decenios o tal vez cientos de años. Sin embargo, ahora estamos observando cambios que en pocos años están generando condiciones de cada vez más difícil operación para las presas. Lo que nosotros hemos hecho para el caso de México es evaluar cuáles podrían representar mayor riesgo a futuro. Porque finalmente, si se trata de tomar decisiones en agricultura, agua, bosques, aquellos modelos que no representen o que no se vea impactos muy severos, o decir que voy a tomar un promedio de todo sin importarme la física que tienen dentro, eso puede representar una mala señal. Nosotros creemos que la gente que toma decisiones, si uno va a comprar un seguro, quiere todos los elementos sobre la mesa para poder escoger lo mejor. El valor de la información climática es alto en muchas partes del mundo gracias a su uso en la planeación de actividades socioeconómicas. La información ayuda a reducir la incertidumbre ante la vulnerabilidad, sobre todo cuando se aprovecha en la toma de decisiones. En el informe de Nicholas Stern, en octubre de 2006, básicamente se resume la premisa de que los costos de la inacción serían mucho más altos que los costos de la acción. Es decir, hay que tomar medidas ya. En números, el costo de la inacción sería del 20% del PIB global, mientras que el costo de la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero sería tan solo del 1% del PIB global. Aunque el cambio climático es un fenómeno que afecta a todos, los más pobres son los que sufren las mayores consecuencias. En México y en los países en vías de desarrollo, 25% de las muertes están relacionadas con la degradación ambiental, mientras que en las naciones desarrolladas es tan solo del 17%. La estructura socioeconómica actual permite que, aunque el cambio climático sea un fenómeno de consecuencias mundiales, la afectación que tiene sobre cada clase social sea diferente. El otro asunto que no percibimos, que tampoco es fácil de entender porque no está en nuestra experiencia diaria, es que estos son fenómenos que pueden estar cambiando poco a poco, pero que llega un punto de quiebre, de umbral de cambio, en donde de repente hay una modificación radical del sistema a una situación que ya no tiene que ver con lo que había antes, con un cambio pequeñito más adelante. Es muy interesante que esto ocurra en los sistemas ecológicos, que es muy similar a lo que ocurre en los sistemas sociales. Dado que con el cambio climático los países pobres se están volviendo más vulnerables, entonces eso supondría que si los efectos del cambio climático son como los que se prevén, entonces el desarrollo sustentable se pospone aún más. En cuanto a la vulnerabilidad, hay que plantearse la necesidad de generar políticas públicas y sistemas de protección civil con participación ciudadana. En las propuestas de políticas públicas destacan las acciones orientadas a disminuir la vulnerabilidad social mediante la toma de decisiones y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación, lo que involucra necesariamente la organización de los grupos sociales. En ningún subtema de la adaptación es tan importante el movilizar rápidamente como en el tema donde hay el vínculo con la protección civil, en donde está el vínculo con los sistemas de alerta temprana, cuando hay los fenómenos extremos climáticos, donde hay inundación de grandes extensiones o grandes sequías, donde hay desplazamiento de poblaciones importantes, todo lo que son atención a desastres o a emergencias, y en este caso aquellas vinculadas con el clima, ahí es en donde de manera más urgente hay que desarrollar políticas de adaptación. Un reto como es el de cambio climático, no se pueden posponer mucho más las decisiones. Uno puede ver que entre más demoremos,
el costo que vamos a tener que pagar en términos económicos y en términos de sociales va a ser mayor. Estamos en una crisis, ya creo que está bastante reconocida por todo el mundo. Simplemente pues tomar en las manos esta crisis y empezar a moverse en esa dirección, ¿no? Ante el riesgo que implica la vulnerabilidad, es insoslayable la necesidad de elevar la inversión social en infraestructura básica, extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, así como prever escenarios futuros. Se trata de crear condiciones para encarar la desigualdad y la pobreza, lograr la apertura ante una realidad que impone elevar los estándares internacionales de regulación ante los eventos relacionados con el cambio climático. La prevención, el actuar antes de que ocurran las cosas, cuesta muchísimo menos que el actuar cuando ya ocurrieron. Los economistas que se dedican a estas cosas del clima hablan de que paga al 10-1 la prevención. Entonces, la prevención debiera ser negocio. La no aparición de desastres debiera ser negocio. Sin embargo, año tras año nos encontramos, en el caso de México, por ejemplo, que ocurren los desastres. La buena noticia es que el problema tiene solución. Vamos a tratar de negociar un régimen que facilite esta solución. Y eso es lo que está haciendo, intentando hacer México. Hemos generado, involuntariamente los que estamos ahora, desde luego, pero lo seguimos construyendo, un problema enorme desde hace un par de siglos, ¿no? Lo hemos hecho con la generación de una tecnología y de unas tecnologías y de unos desarrollos producto de la capacidad innovadora de la gente. Y mi gran esperanza es que esa misma capacidad innovadora, esa misma creatividad, debe ser la respuesta a cómo tenemos que encontrarle salidas al problema que hemos creado. Más allá de las grandes decisiones de las naciones en torno al cambio climático, se deben de tomar otro tipo de medidas mucho más certeras con respecto a la vulnerabilidad. Si bien los instrumentos actuales nos siguen colocando en un grado de incertidumbre, hechos tangibles como las experiencias, los esfuerzos locales y las políticas públicas nos permiten ponernos ante escenarios probables para que las experiencias sean mucho menos traumáticas para la sociedad en su conjunto. Prevenir para un posible evento futuro es mucho más barato que reparar después de la catástrofe.